Bueno, este es un proyecto de la Fundación Ecoandina de Jujuy, patrocinado por la Embajada de Alemania para poder promocionar las energías renovables en el formato de cocción solar, ¿sí? Nosotros queremos mostrar que con el sol podemos cocinar cualquier cosa. Simplemente tenemos que utilizar un artefacto de esto o un horno solar y apuntarlo al sol. Mientras haya sol, podemos hacer de todo. Se puede hervir guiso, se puede freír empanadas, se puede hornear el pan. Entonces, todas aquellas personas que dependen todavía del gas envasado o de la leña para cocinar, pueden utilizar este tipo de herramientas para ahorrarse entre más o menos un 80% o un 90% de energía convencional. Bueno, la Fundación está hace 25 años en la Puna jujeña, distribuyendo todo tipo de artefactos, también calefones o termotanques solares. Hacemos también bombeo solar de agua, hacemos energía fotovoltaica para la luz. Tenemos también las cocinas Schaeffler, que son de 4 metros de altura. Los comedores de las escuelas utilizan mucho. Y la calefacción solar para las escuelas y los albergues estudiantiles. Por suerte, desde hace unos 3 años para aquí, gracias a los medios de difusión también, se está empezando a conocer mucho cómo funciona. Los precios están bajando, digamos, la gente se anima más a instalarlos. En muchos lugares son complementos, ¿sí? No podemos decidir que una cocina es para todo el día porque a la noche no hay sol. Pero, claro, pero por ejemplo, un estofado que tarda mucho en hacerse se puede hacer a la mañana y a la tarde, a la noche, se calienta. Entonces, la gente está empezando a conocerlo ya. Y eso ayuda muchísimo, y ya los calefones, por ejemplo, para el agua caliente sanitaria, ya están muy difundidos. Acá en Santa Fe he visto que en varias ferreterías ya las tienen. Entonces, bueno, el calefón es lo primero que entra en el hogar porque es muy práctico. Se pone en el techo y ya uno se olvida. Luego entra la cocina. En la cocina ya hay que tener un lugar con sol en el patio, cerca de la cocina convencional. Y después, bueno, la energía fotovoltaica también está difundiéndose mucho porque en lugares aislados de la red necesitan solucionar. Y ahora con la crisis de energética están empezando a preguntar muchísimo por el tema paneles. Lo que se necesita es una cocina solar, una olla oscura o negra para que capte mejor el calor. Y bueno, nosotros utilizamos anteojos de sol para protegernos un poco de los deslumbramientos. Pero después, y un sombrerito que ayuda muchísimo. Y después simplemente, ahora lo mostramos si quieren, se orienta buscando el sol y en el foco, donde está el foco de la parábola, se coloca la olla, ¿sí? Y puede estar hasta 40 minutos sin reorientar. Es más o menos como una hornalla convencional de una cocina, ¿sí? Si uno pone una olla muy muy grande, va a tardar más, igual que en la cocina. Si una olla más pequeña, va a tardar menos y además va a tener mayor temperatura. Por ejemplo, si queremos hacer unas empanadas fritas, ponemos una olla más o menos de 20 centímetros. Si queremos hacer una paella de arroz con mariscos y qué sé yo, podemos poner hasta una de 40 centímetros.